Bien, ahora vamos a escribir BO para generar rectángulos. ¿De acuerdo? BO aparece esta ventana. ¿De acuerdo? BO va a aparecer esta ventana. BO. Y luego vamos a darle aquí en pick point. ¿De acuerdo? Pick point. Clic izquierdo. Pick point y le damos clic aquí, ¿no? Bien, ahí ya tengo generado un área. Ahí tengo otra área, aquí tengo otra, aquí tengo otra. ¿De acuerdo? A ver otra vez. Bien. Veo, enter, click point, clico aquí, ya tengo esa área, aquí también, y aquí también. ¿De acuerdo? Y luego voy a utilizar la misma aplicación, ¿no? Debo seleccionar ahora las líneas, ¿no? Ahí está la línea, ahí está la línea, ¿de acuerdo? Y ahora escribimos zoom área. Zoom área. Zoom área. Le vamos a dar enter. Y me devuelve 80.25 metros cuadrados. ¿De acuerdo? 80.25. Entonces voy a ingresar aquí el dato, 80.25. Y ahí ya se generó mi metrado, ¿no? Ahora las vigas. Tenemos que insertar aquí una fila más, ¿no? Porque tenemos dos dimensiones, dos peraltes tenemos. Viga de 25 por 35 y viga de 25 por 40. Bien, entonces en la viga de 25 por 40 voy a indicar aquí sus dimensiones, base 25, peralte .35, la siguiente .25, .35. Bien, aquí me faltarían las longitudes para ambas vigas. ¿De acuerdo? Aquí está, punto 40. Ahí está. Listo. Entonces vamos a tomar las longitudes de las vigas de 25 por 35. ¿No? Entonces, será esta longitud. Ya estoy borrando. Bien, voy a generar una polilínea PL, ¿de acuerdo? Voy a generar aquí desde este punto. Polilínea. Clic ahí. Enter. Enter. Generamos también para la dirección Y, ¿no? Las líneas. Digamos las longitudes, vamos a seleccionar, clic izquierdo, 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 aquí también, clic izquierdo. ¿De acuerdo? Ahí está.
vamos a darle zoom, SUMLP, para sumar polilíneas, ¿de acuerdo? SUMLP, ¿ya? Le vamos a dar aquí enter, tendríamos 23 metros lineales. Entonces, aquí tipeamos 23. Listo, ya tendría el peso. Ahora la viga de 25x40. ¿Sí? ¿Hicimos el metrado? ¿Los metros lineales de las vigas en X? A ver, otra vez. A ver, tomábamos estas longitudes, ¿no? Aquí están. Todas estas longitudes que están aquí. Le escribimos, ¿no? SUMLP. ¿De acuerdo? Le damos Enter. Y me devuelve 23. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? 23. Ya. Ahora la viga de 25x40, seleccionamos aquí los puntos. Bien, todas estas líneas representan las longitudes de las vigas en Y. ¿De acuerdo? Seleccionamos por favor SUMLP también. Me devuelve 27.75 metros lineales. 27.75. Bien. Ahora el acabado. Entonces el acabado ya vendría a ser, por ejemplo, todo lo que es, digamos, toda la losa menos el área de columnas. Menos el área de columnas. O sea, si yo genero una polilínea desde esta ubicación hasta aquí, hasta aquí, o sea, todo el techo, ¿no? Incluyendo vigas. Vamos a montarlo aquí con otro color. ¿Cierto? Todo eso, y les cuento el área de las columnas. Tendría el digamos el contrapiso y el chape, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí igual ya tengo toda el área, piso, zoom, área, o podrían hacerlo con propiedades, ¿no? Aquí tengo 95.44 metros cuadrados. 95.44. Entonces vamos a restar a eso el área de las columnas. Entonces, igual 95.44 menos 2.5 metros cuadrados, ¿cierto? Y le damos Enter. Bien, ahí tendría el 95.44 menos el área de las columnas. ¿De acuerdo? Aquí no puedo vaciar el contrapiso, pero al interno. O sea, aquí a la cara, ¿no? Aquí. Contrapiso. Y el chape también, ¿no? Bien, entonces aquí en suma. Entonces en el primer piso tendría por carga muerta 70.35 y la sobrecarga sería, tendría este mismo valor. A ver, aquí voy a copiar este dato, sería 92.94. Bien, entonces la sobrecarga, ¿qué dato tenía en la carga, como carga superficial?
recuerdo si tenía, creo que era vivienda, sí, vivienda era, o sea, es 0.2 toneladas metro cuadrado, de acuerdo, por tratarse de vivienda. El primer piso, por ejemplo, es un salón de eventos, ¿no? Será 400, pero eso, esa carga superficial ya está, tiene que ser aplicada a la cimentación, ¿de acuerdo? No, el primer piso va a la cimentación, ¿no? A partir, digamos, de este techo, como si fuera, digamos, la losa del techo de primer nivel, aquí sí estamos dándole el uso, ¿no?, correspondiente. Por ejemplo, aquí como auditorio, ¿no?, 400, ¿no? Bien, entonces, aquí tendríamos el valor de carga muerta total, carga muerta y carga viva, ¿no? Carga muerta 70 y carga viva 18. Bien, esto sería para el primer nivel. El metrado es por piso, ¿de acuerdo? Porque por piso yo tengo que determinar cuánto será mi peso sísmico, ¿de acuerdo? Es por piso. Porque el siguiente piso, por ejemplo, puede tener una altura mayor, una altura menor, una sobrecarga menor, o se reduce una columna, o tengo menos área de losa. Entonces cada piso es un metrado, ¿de acuerdo? Es un metrado, cada piso es un metrado. Entonces ya tengo el primer nivel, ahora vamos al segundo nivel, voy a copiar todo esto. ¿De acuerdo? Voy a copiar todo esto, voy aquí control C. A ver, verifiquen por favor sus cantidades. C, ahora por aquí en la parte inferior vamos a darle insertar celdas copiadas, ¿ya? Y aquí vamos a llamar a esto el segundo nivel, segundo nivel, ya está. Entonces lo único que voy a variar aquí será la altura de las columnas, lo demás se mantiene, ¿no? Las losas, las vigas, el acabado y la sobrecarga. La sobrecarga sí era en el azotea, era de 100, ¿cierto? ¿Ya? Entonces dijimos que la altura aquí era como 3.20, era 3 metros redondos. ¿Ya? Entonces 3 metros tenemos aquí y la sobrecarga 0.10. Segundo nivel. 100% de carga muerta más 0. Aquí está la norma, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí. Esta, ¿no? Estimación del peso. Dice que en edificaciones de la categoría A y B se tomará el 50% de la carga viva. En una oportunidad diseñé en Trujillo una discoteca y el problema de ese proyecto, recuerdo que era muy irregular. Era muy irregular y segundo, muchas veces empezamos por la educación, bueno, digamos por los clientes, ¿no?, que no están educados. Si algunos clientes que conocen del tema o son, digamos, también ingenieros, y muchas veces le parece un edificio, digamos, muy reforzado, y digamos que otra persona, otro cliente que tenga otra, digamos que tenga otra profesión, ¿no?, opinas en algunas ocasiones sobre el trabajo y te parece muy sobre reforzado. Entonces, para empezar, por ejemplo, una discoteca califica como una categoría B. Entonces significa de que el peso por carga viva es el 50%. Entonces es bastante, ¿cierto? Como un colegio, ¿no? Bastante. Entonces, para empezar, ese es un tema. Eso fue un tema, ¿no? El peso sísmico. El otro tema fue, por ejemplo, las irregularidades. Mucha irregularidad, demasiada irregularidad, y tenía, cuando calculabas los valores, ¿no?, IA o IP, ¿no?, me daban irregularidades extremas. Entonces imagínense, ¿no?, un edificio, no sé,
sea, digamos, arquitectónicamente bonito, ¿ya? Pero sumado a digamos, una irregularidad. Si le sumas un suelo flexible y luego le sumas a una categoría A, entonces estamos hablando de un edificio muy, digamos, muy caro, ¿no? ¿Cierto? O sea, muy caro, ¿no? O sea, realmente para construirlo sería mucha inversión, ¿no? Entonces, por eso es que la arquitectura es importante, ¿no? De toda manera, siempre darle un punto de vista en el proceso, ¿no? Normalmente con los proyectos que trabajo con una firma de arquitectos de Trujillo, y siempre pues me pasan, ¿no?, los proyectos para darles una revisada, ¿no?, para ver que yo sé dónde ya se van a colocar las placas para que, digamos, tampoco la torsión que está básicamente ligado al centro de masa y centro de rigidez, más excentricidad entre ellos me genera más torsión, y con ello me genera más irregularidad. Entonces la idea siempre es ubicar las estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un colegio que habíamos hecho un cambio. A ver, estructura metálica. Tiene que ser lo más simétrico posible, ¿no? Bueno, esto me parece que no es estructura. Miren esta estructura que está aquí. Vamos a quitar. Por ejemplo, por aquí tengo una caja de escalera, ¿no? Por aquí tengo una caja de escalera, entonces aquí estoy colocando algunas placas en Y. Y luego, lo más simple que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas columnas cuadradas de 40 por 40. Por aquí también hay unas columnas cuadradas. Por aquí hay unas columnas en T. Por acá hay un eje de albañilería en el colegio. Uno de tres niveles. Entonces, como ustedes verán, es lo más simple posible, y luego aquí tengo bastantes columnetas, ¿no? Ustedes tienen que ponerlo en sus planos, ya en la construcción y es otra cosa, ¿no? Están en la jungla en la construcción. Ahí por avanzar no lo ponen. Pero siempre deben considerar ustedes en sus proyectos, ¿no? En particular lo que son colegios, ¿no? La vivienda es difícil, ¿no? Aquí si lo pusiéramos aquí mismo, ¿no? Si pusiéramos, digamos, examinar como botón de edificación. Nos daríamos cuenta de que muchos muros deberían estar aislados, ¿no?, y estar, digamos, confinados con el sistema, ¿no? Entonces, lo más, por ejemplo, al principio por aquí se había colocado una placa, pero digamos que aquí mucha rotación, ¿no?, se había liberado. Y, bueno, digamos que eso de la estructuración es lo principal, ¿no? Donde tiene que empezar. Entonces, justo que estábamos aquí hablando acerca del peso, me he recordado ese proyecto que muy caro, yo también, ¿no? Vamos, si queremos así el proyecto, ¿no? Y al final tuvieron que hacerlo otra vez. Y lo de Chiclayo también se va a tener que hacer otra vez, ¿no? Ese proyecto, otra vez. Tiene que hacerlo otra vez. Bueno, entonces, como se trata de una categoría C, se va a tomar el 25% de la carga viva, ¿no? Si fueran depósitos, dice que se debe tomar el 80% del peso total. Azoteas 25%, ¿no? Estructuras y tanques, silos, similares, se recomienda 100%. Ya, entonces nosotros nos ubicamos en esta categoría, vamos a colocar C, 25%. Entonces aquí vamos a indicar, ¿no?, punto 25, carga viva. Entonces esto sería como P sub I, ¿no? Sería como P sub I. Listo. Entonces aquí vamos a tomar el dato, ¿de acuerdo? Aquí vamos a iniciar la fórmula igual. Entonces ubicamos aquí 100% de esta celda más 0.25 por este dato, ¿cierto? 100% de 70.359 más 0.25 por 18.58, ¿cierto? Enter. Entonces ese sería el peso sísmico. Ese sería mi peso sísmico.
Ahora voy a tomar el segundo nivel, 100% de este valor de carga muerta, más 0.25 por este dato. Tendríamos aquí el peso sísmico. ¿Y para qué me sirve el peso sísmico? Para estimar el porcentaje, ¿no? Para calcular, digamos, utilizar esta formulita de aquí, ¿no? El peso sísmico me va a servir para calcular, bueno, ahí arriba están las derivas. Bien, entonces digamos que la fuerza digamos aplicada en el centro de, ¿no?, en el nudo maestro, ¿no?, que hemos modelado, se tiene que calcular con esta, con este artículo, ¿no? Aquí tenemos que calcular un factor alfa, que básicamente es el porcentaje, ¿no? Es el porcentaje que le corresponde del cortante basal. El cortante basal todavía no lo calculamos, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, ¿no? Eso es igual a sux, eso no ha cambiado, ¿no? Sux entre R, ¿de acuerdo? Eso no ha cambiado. La fórmula, es decir, ¿no? Después los parámetros sí, ahí ha variado un poco, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que calcular, nuestra labor es calcular el porcentaje, ¿no? Y multiplicado por el cortante basal, y nos dará, ¿no?, cada nivel cuánto va. Entonces, aquí, en esta nueva normativa, que no es tan nueva ya porque el año pasado está en vigencia, entonces, K es un valor que se debe calcular, ¿no? Por ejemplo, dice acá, si el periodo, ¿no?, el periodo es menor o igual que 0.5, K es 1. O sea, 0.5 incluso me da un indicador de que es un edificio de 5 pisos, ¿de acuerdo? Porque es un segundo por piso, es ratio, ¿no? Manejan la mayoría, ¿no? Dicen que por piso es un segundo. O sea, del periodo, digamos, el periodo fundamental, ¿de acuerdo? El periodo fundamental. Entonces significa de que si un edificio es mayor a 5 niveles, entonces voy a tener que calcular K utilizando esta formulita, ¿no? Pero T, esto tengo que extraerlo del análisis, ¿no? Ahí dice, donde N es el número de pisos del edificio, K es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura, ¿de acuerdo? De la estructura. Entonces tenemos que calcular ahí, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces vamos aquí a calcular cuánto será F sub I. Entonces aquí vamos a preparar una tablita. Aquí será cálculo de, ¿de acuerdo?, de carga sísmica. O en este caso, cálculo de fuerzas estáticas, ¿eh?, equivalentes. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar piso, luego aquí vamos a colocar H sub I, aquí vamos a colocar H sub I, H sub I más 1, o H sub I acumulado, ya esto está en metros. Muy bien, aquí vamos a colocar P sub I. Aquí vamos a indicar, a ver, esto será 1, 2. Entonces aquí será el producto de 1 por 2.
Bien, entonces ahí tendríamos el piso H sub I acumulado, P sub I, que básicamente es el peso sísmico, P sub I o P por H sub I acumulado, alfa es el valor que vamos a calcular, ¿no? Y F sub I, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a colocar, siempre va, digamos, en orden ascendente, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos de arriba hasta el primer nivel. En este caso, como solo tenemos dos niveles, colocamos segundo nivel. Bien, entonces el primer nivel teníamos aquí un dato de 4.25 y el siguiente dato era 3.20. Bien, H sub I acumulado es como sumar esto, ¿no? Más el anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí sumamos H sub I acumulado. Ya, entonces ahí tendríamos H sub I acumulado. Bien, entonces P sub I sería el P sub I. A 0.25. Ah, mira, aquí, así está bien, ¿no? Ya. Bien, entonces salimos del siguiente peso sísmico. Y ahí estamos. Entonces aquí vamos a multiplicar. Multiplicamos aquí. Ahí está. Aquí sería la sumatoria. Sumatoria. Bien, entonces el valor alfa, así como nos indica aquí la formulita, bueno, elevado a la k, como estamos viendo que es un edificio de dos niveles, en el peor de los casos será un periodo de 0.22, ¿no? Pero no va a ser mayor a 0.5, por lo tanto k es igual a 1. Entonces aquí tenemos que calcular el factor alfa como la, digamos, t sub i por h sub i entre la sumatoria de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos que dividir de esta manera. El cortante basal, ¿no? Que ahí no lo tenemos. Bien, entonces vamos a calcular el cortante basal.
Entonces, ¿para eso qué necesitamos? A ver, la fórmula es ux entre r, ¿no? A ver, z, u, s, c y r, ¿cierto? R en x y r en y. Bien, entonces calcularíamos aquí, ¿no? El valor de importante va a ser. Ahí está, importante basal. Importante basal en Y. Aquí diríamos peso sísmico. Sumaríamos esos dos números. Ese sería el peso sísmico total de la edificación. Bien, entonces de aquí del material podemos deducir, como está ubicado en la costa, que corresponde un valor de 0.45, ¿no? Aquí está, son cuatro zonas, ya no es una novedad. Ahí está, 0.45. 0.45. El uso vamos a verificar por aquí. Es una edificación de categoría C 1, ¿no? Ya lo saben de memoria. C 2.5. S, ¿cuánto vale S? ¿Seguros? A ver, es un suelo flexible en la zona 4. 1.10, ¿de acuerdo? Un suelo flexible en la zona 4, 1.10. Ahora el R para las dos direcciones será de 8, aporticado. Ahora el tema aquí de cajón, vemos una irregularidad de esquina entrante, ¿cierto? Entonces, la esquina entrante tenemos que evaluar, a ver. Entonces aquí vamos a ingresar la longitud en X total, por aquí vamos a ingresar la longitud en Y total. Entonces la longitud en X sería desde este punto hasta aquí. Hablamos de 14.75, y en que sería la medida 8.25.
está expuesto por medio de un texto. Bien, entonces aquí vamos a verificar qué nos dice acerca de las irregularidades. Irregularidades, bueno, eso tenemos que hacer el análisis, ¿no? Para saber. Esquina entrante, ¿no? La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Entonces, ¿cuánto será esta dimensión que está aquí? Tenemos que relacionarla, ¿no? Entonces, X tomaremos con esta, digamos, con esta longitud de aquí. ¿25, cierto? Y en Y sería esta, ¿cierto? Bien, entonces tiene que ser mayor, dice, a 0.20, ¿no? Entonces en X vamos a colocar a minúscula 0.25. Aquí vamos a colocar B minúscula. Y es igual a 2.50. Aquí vamos a hacer la relación. Entonces aquí vamos a hacer la operación B minúscula entre B mayúscula. La razón, entonces 2.5 entre 8.25, 0.30. Pero aquí hacemos la otra relación A minúscula entre A mayúscula. A minúscula 0.25 entre 0.28. Entonces es mayor, ¿no?, a 0.20. Por lo tanto es irregular en las dos direcciones. Tiene una irregularidad en planta. No, este es en altura. Bueno, en planta tenemos que hacer el análisis para verificar aquí cuánto se está desplazando cada nivel. Bien, entonces vamos a castigarlo por 0.90. 0.90, ¿no? Entonces vamos a castigar por aquí. Entonces esto lo vamos a castigar por 0.90. Ese sería el dato. Para las dos direcciones. Bien. Entonces, aquí para calcular el cortante basal vamos a producto sux. Entre R o sux por P entre R, ¿no? Por P entre R, ahí estaría el cortante.
sux por p entre r. Este sería el cortante basal, 24 toneladas, 24.30. Que necesitamos en la siguiente hoja, ¿cierto? Eso nos faltó. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente hoja. Realmente aquí deberíamos colocar, por ejemplo, en dirección X, ¿no? Aquí vamos a dirección X. XX. Dirección YY. Bien, entonces aquí vamos a colocar el cortante. Entonces aquí vamos a vincular con la hoja anterior. ¿De acuerdo? Vinculamos por favor con la hoja anterior. Vamos aquí. Vinculamos con esta información. Ahí estaría el cortante basal. Bien, entonces ahí tendríamos los cortantes basales, ¿no? Para cada dirección. Entonces ahora nos restaría multiplicar este dato alfa por b, así como nos decía la norma, por 24. Bien. Igual aquí, ¿no? Las alturas del primer nivel es 4.25 y el segundo es 3.2 y cambia ya. Ah, es al revés, ¿no? Claro, y cambia. 4.25 el peso, si no me equivoco, también. Peso, ¿no? El peso es que... Sí, también, es, al revés también. 35 es para... Bien, entonces, ¿qué nos faltaría aquí? El momento torsor, ¿no? Momento torsor. Momento torsor aquí. Toneladas por metro. Toneladas por metro.
Entonces, para que se produzca el momento torsor alrededor del eje X, ¿qué excentricidad necesitaríamos? La norma nos dice, nos habla de un 5%, ¿cierto? ¿De acuerdo? Un 5%. Entonces, aquí vamos a colocar excentricidad en Y. ¿De acuerdo? Excentricidad en Y será para producir momento torsor aquí. Y en Y será la excentricidad en X. Entonces, aquí vamos a tomar de la hoja anterior. En Y la distancia es de 8.25 por 0.05, ¿cierto? Ese sería el valor. En X vamos a tomar toda la distancia, 14.75 por 0.05. Bien, entonces vamos a calcular el momento torsor en la dirección X, multiplicamos la fuerza por la excentricidad, tenemos ahí el momento torsor, siguiente, multiplicamos la fuerza por la excentricidad, y también bien, entonces, ¿qué nos faltaría para hacer el análisis estático? ¿Qué nos faltaría? Aplicar las cargas, ¿no? ¿Cierto? Y ya podríamos calcular las derivas, ¿no? Es decir, por el análisis, por este, digamos, por este tipo, ¿no? Por este tipo de cargas equivalentes. ¿Ya? Entonces, a ver, por favor, terminemos de calcular las cargas. Bien, vamos aquí al programa. Bueno, ya están asignados los brazos rígidos. En este momento estoy ubicado en el piso 1. Vamos a ver aquí en el material para asignar la carga muerta. Antes debemos definir los patrones de carga. Vamos a ubicarnos en la página correspondiente. Bueno, aquí he asignado las masas, pero no hay problema, eso lo hacemos luego. Ahí están los brazos rígidos. Y las fuerzas estáticas. Vamos a definir aquí los patrones. Vamos a definir patrones de carga. Vamos aquí, por favor. Vamos a definir patrones de carga. Entonces aquí vamos a indicar que se trata de carga muerta. CM. Modificamos. CV. Ya está.
sismo estático en X. Aquí vamos a ubicar quake. Agregamos sismo estático en Y. Y agregamos, ¿no? ¿Estamos? A ver. Bien, vamos a confirmar aquí entonces, ¿de acuerdo? Sismo estático en X, sismo estático en Y, va con quake, y le damos OK. OK. Bien, entonces en este momento me encuentro en Z igual 4.25, ¿de acuerdo? 4.25. Seleccionamos el nudo maestro en ese nivel y vamos a asignar cargas nodales. Asignar jump loads fuerzas. Bien, jump loads fuerzas. Bien, vamos a empezar con el sismo estático en X. En este nivel 1 tiene el valor de 9.52, ¿cierto? De acuerdo, vamos a insertar este dato. 9.52 y el momento es alrededor del eje Z. ¿Qué valor tiene? 3.93. Momento torsor 3.93 3.93 coordenadas globales, ¿cierto? Bien, le vamos a dar a aplicar. Bien, ahí está. Aquí en la vista tridimensional voy a ubicar de forma estratégica para poder visualizar. Ahí está, ¿no? La, digamos, la carga estática equivalente y este vector que simboliza un momento, ¿no? Alrededor del eje Z, ¿no? Es positivo, ¿cierto? Gira. Bien, entonces aquí mismo seleccionamos el punto y vamos a asignar el sismo estático en la dirección Y. ¿De acuerdo? Sismo estático en la dirección Y. Entonces aquí irá un valor de 0. Aquí en Y vamos a... Y ese era, bueno, lo mismo, el mismo valor, solo que con diferentes momentos torsores, ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea, 9.52 y el momento torsor es de 7.02. Este es el momento torsor 7.02. Le vamos a dar a aplicar. Bien, ahí está en otra dirección. Entonces, bien, entonces diríamos que en ese nivel ya terminamos de asignar las cargas estáticas, ¿cierto? En las dos direcciones. Ahora, ubicamos el nudo maestro del siguiente nivel. Aquí está.
Entonces, nos ubicamos por aquí, en el segundo nivel tenemos estos dos valores, 14.78 y 6.10, ¿no? De momento. Y aquí 6.10, dije, ¿no? 6.10. La fuerza con el momento torsor. Aplicamos. Ahí están, ¿no? Los 14.78. Nos falta el Y. Seleccionamos el nudo, vamos aquí a la dirección Y. Bien, bueno, en 14.78 también es el valor, pero el momento torsor es de 10.90. ¿De acuerdo? Le damos a aplicar. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí el... ya tendríamos el modelo en el cual hemos asignado la carga estática. Bien, entonces ahora podríamos calcular también las masas, ¿no? ¿Cierto? Ya tenemos el... aquí el valor de las masas. Todos los elementos están, todavía he hecho la especiación, ¿no?, de la masa. Bien, todo está correcto. Modificadores, está correcto. Thank you.
Entonces todo está, digamos, entonces vamos a correr ahí el modelo para verificar alguna respuesta, digamos, preliminar.